olvidarse de ese manico. Como dicho, pensé que se lo... Cuando nos explicó su misión en el hospital dedicado a asegurarse de que los presos permanecieran mirados el mayor tiempo posible, pensé que estaba ocupado. Cuando me agarró y me trajo una nueva sonrisa en la cara, decidí que tenía un... Situado en una pequeña isla de la bahía de Gotham, hacemos lo que haga falta para asegurarnos de que ningún lunático abandona el nido. Nuestro reciente éxito con Bruce Wayne, un típico caso de doble personalidad donde los haya, ha cimentado nuestra reputación como pioneros de los mataderos humanos. Nuestro jefe de investigación, el Dr. Crane, no ha hecho muchos progresos, pero parece que disfruta de lo lindo con su trabajo, así que ¿qué pasa? ¿Es tu mente la que te engaña? Nuestra nueva galería de pacientes está dirigida por Waylon Jones. Me aseguran que ha curado a casi todos los pacientes que le mandan y alardea de tener camas vacías en todas sus galerías. Atrévete a mirarme a los ojos. ¿Estás disfrutando de la dosis extra, murciélaguito?
ingerido suficientes toxinas como para volver locos a 10 hombres. ¿Qué eres? ¿Por qué te resistes, Batman? Estás tan loco como todos nosotros. Nos necesitas tanto como nosotros a ti. Y para demostrártelo, inundaré el alcantarillado con tanto gas del terror que todas las mentes de Gotham quedarán desmoronadas durante 100 años. Va a enfadar el Joker. ¿Por qué? Él fue el que dejó escapar a Crane. ¿Y qué hay ahí abajo? La celda del cocodrilo asesino. Dios, ya has oído los rumores. Más bien deberíamos llamarlo subcomedero. Es lo mismo, nadie entra y vuelve a salir entero. ¿Y por qué ha bajado ahí el espantapájaros? ¿Qué más da? He cerrado la puerta. No volverá a salir. Y a mí. ¡Está aquí! Thank you.
Sección número 2. Nombre del paciente: Waylon Jones, alias el cocodrilo asesino. Y ahora es cuando intenta razonar. Paso más y esto cae al agua. La cueva se llenará con tus más oscuras pesadillas y jamás llegarás hasta tus preciosas raíces del veneno. No lo hagas, Kay. Oráculo, voy hacia la guarida del cocodrilo para recoger las esporas que decía Hiedra. Están en una especie de antigua red de alcantarillas. Mándame los planos. Esto es como un laberinto. No hay nada archivado. Bruce, ¿estás seguro de esto? Me suena a misión suicida. No tengo alternativa. He programado el escáner para que detecte esporas que necesito para el antídoto. Me llevará directo hasta ellas. ¿Qué pasa con cocodrilo? El cocodrilo no es más que un animal. Y los animales solo necesitan una trampa y un buen truco. No me pasará nada. Contactaré contigo cuando acabe. Estas plataformas flotantes aguantarán mi peso, pero también mandarán ondas de sonido por el agua que delatarán mi posición al cocodrilo. Tendré que moverme lo más lento posible.
Estas esporas no contienen suficiente moho del antídoto. Voy a tener que conseguir más.
Ya tengo suficientes esporas. Tengo que volver a la bazcueva para crear el antídoto. Ah, ya entiendo. Has activado una baliza ahí abajo. Muy listo. Oráculo, me voy de aquí. ¿Qué pasa con Cocodrilo? No será un problema. Está durmiendo. Que alguien acabe con él.